Informativo UAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo UAP. Producción General Radio y TV UAP. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo UAP. Les saluda con afecto José Carlos Bernal en un programa especial acerca de la Feria Nacional del Libro de la UAP 2023, que se realizó del 24 de marzo al 2 de abril en el Edificio Carolino. Como ya mencionamos, en esta emisión especial les presentaremos algunas de las actividades que durante 10 días se realizaron en la edición número 36 de la FENALI 2023, como talleres dirigidos a jóvenes, actividades lúdicas y artísticas, espacios de lectura y más de 250 presentaciones de libros en voz de sus autores que se sumaron a los más de 100 expositores. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con nuestro programa especial. Por segundo año consecutivo, del 24 de marzo al 12 de abril, el emblemático edificio carolino albergará la Feria Nacional del Libro de la UAP. En su edición 36, donde los universitarios y poblanos podrán encontrar a un consejero, un libro, refirió la rectora María Lilia Cedillo Ramírez al inaugurar esta fiesta de la lectura y la cultura. El mejor amigo y consejero de todos nosotros es un libro. A pesar de la existencia de una gran cantidad de textos digitales, no hay nada como tocar, abrir y acariciar las páginas de un libro impreso, así como pasar nuestra mirada a través de ellos, expresó. Invitamos a toda la comunidad poblana para que nos visite. Estaremos aquí a partir de hoy, 24 de marzo, y hasta el día 2 de abril, celebrando la 36ª edición de la FENALI. No solamente habrá libros, sino también una gran cantidad de actividades culturales y recreativas para toda la familia, para toda la familia universitaria y la familia poblana. Enhorabuena para todos nosotros. Los distintos recintos del edificio carolino, tercer patio, salón de proyecciones, paraninfo y gimnasio, donde se realizarán estas actividades, tendrán un aforo máximo del 80% de acuerdo con la capacidad de cada uno. Algunos de los eventos serán transmitidos por redes sociales y TV UAP, con el fin de ampliar la cobertura de las actividades a un mayor público. La programación podrá consultarse en www.fenali.uap.mx. Para Informativo UAP, Daniela Silva. La 36ª edición de la Feria Nacional del Libro ya comenzó, y aquí te damos una muestra de todo lo que podrás encontrar en este magno evento cultural. El Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino es la sede de esta feria que se realiza del 24 de marzo al 2 de abril y en la que tendrán lugar una gran cantidad de actividades desde presentaciones de libros, conversatorios, conferencias, concursos, presentaciones artísticas, entre muchas más. Esto me parece bastante interesante porque es muy importante saber el gran universo que existe con lo de los libros, porque pues realmente podemos conocer muchas cosas. Nos permite conocer más libros, más autores y expandir nuestro universo en la lectura. En este espacio es posible encontrar una gran cantidad de géneros literarios para todos los gustos, así como materiales para fomentar el aprendizaje de las y los más pequeños del hogar. Mesas redondas, obras de teatro, elaboración de títeres, cuentacuentos, lectura para bebés, así como cambalache de libros, son algunas de las otras actividades que podrán disfrutar las y los asistentes. Considero que es importante que hagan este tipo de eventos culturales, digo, más allá de que acerquen a las personas a la lectura, es acercar a la propia persona al conocimiento. Yo creo que siempre cuando una persona está en contacto con un libro, adquiere mucho conocimiento, mucho entendimiento, y eso es algo que nos va fortaleciendo para la sociedad, para entender el entorno en donde nos rodeamos, en donde vivimos, ¿no? Entonces yo creo que es importante acercar esto y más que nada a los jóvenes, ¿no? Para mí es un gusto estar en estos eventos que realiza la institución y pone en manos de la comunidad en general y de la ciudadanía los productos de las investigaciones que se realizan en nuestra institución. Creo que este tipo de eventos muestra la gran fortaleza que tiene nuestra institución para poder
atender la problemática regional que se vive y generar con esto una de sus principales metas, que es la generación de conocimientos. Se los agradecemos a la rectora Lilia Cedillo, porque a pesar de todo, no nada más es a los estudiantes, sino al público en general, para estar viendo todo esto que nos interesa, de los libros, los proyectos, todo esto nos gusta, para seguirnos preparando nosotros, las mujeres principalmente. La entrada a la FENALI UAP es libre y el programa completo puede ser consultado en fenali.uap.mx. A lo largo de una semana, las y los asistentes podrán venir y disfrutar de todo lo que ofrece esta gran fiesta de los libros. En cámara, Humberto Cuenca. Para Informativo UAP, José Tlachi. Durante el primer día de actividades de la Feria Nacional del Libro, que se lleva a cabo en el edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue presentado el libro Invisible, donde se relatan 24 historias de éxito que describen todos los obstáculos que pasan las personas con algún tipo de discapacidad para poder desempeñar sus diferentes tareas para estudiar, trabajo o esparcimiento y así cumplir sus sueños. Que yo creo que es importante leer estas historias porque son 24 historias de, yo les llamo salmones, porque contra viento y marea han nadado contra corriente, han logrado estudiar, han logrado conseguir un empleo, han logrado cumplir sus sueños. Entonces, es tan difícil en este país para una persona estándar cumplir sus sueños, imagínense para una persona con discapacidad. Y es una manera mucho más humana de leer las estadísticas que yo les di que son frías y duras, leerlas desde una persona, leerlas desde alguien que lo vive a diario, con ceguera, con discapacidad auditiva, ya sea de nacimiento o adquirida por alguna enfermedad. Ejemplos de éxito hay muchos, y la tenacidad, perseverancia, compromiso, constancia, pero sobre todo el apoyo de la familia, hacen que estas personas triunfadoras salgan adelante. Hay un mundo ahí muy grande allá afuera que puedes explorar, hay siempre maneras y siempre personas, siempre hay maneras de hacer las cosas. Y solo es, como dicen, la cosa es buscarle y encontrar tu manera y saber que el mundo es muy grande y siempre hay lugar para ti. La discapacidad en nuestro país es una realidad que no se puede esconder. Es tiempo de que les demos oportunidad a que su desplazamiento sea mejor. En las imágenes, Humberto Cuenca para Informativo UAP, Jorge Márquez. Creo que después de los primeros meses de haber iniciado la pandemia, todas y todos los que nos dedicamos a la docencia, comenzamos a ver cómo gran parte de nuestros paradigmas didácticos habían quedado obsoletos. La virtualidad nos metió en crisis, algunos nos adaptamos, otros no lo logramos, pero creo que lo que todos hicimos fue imaginar, reflexionar cómo tendría que ser el modelo educativo a partir de ese momento y sobre todo el modelo universitario en un futuro cercano. Ahí es donde conectamos con este libro que hoy tenemos el placer de presentar, UAP Reflexiones y Futuro, que tiene como objetivo reunir distintas voces de académicas, de académicos que desde su trinchera reflexionan sobre el futuro de la UAP. Yo agradezco mucho a quienes participaron en este libro, porque como bien lo dice el doctor Ricardo Cartas, no nos da soluciones, pero sí nos ubica en una realidad, en un contexto que debemos considerar todos para definir lo que queremos de nuestra institución. Eso es importantísimo, una institución como la nuestra, que ha tenido una historia tan larga, no se construyó por ideas aisladas de una persona o por el capricho de una persona en un momento dado. Si eso hubiera sido, no estaríamos aquí en esta institución tan grande. No, se construyó con el trabajo de todos y cada uno de nosotros, con nuestros aportes, con nuestras ideas, con nuestra manera de pensar diferente, porque todos pensamos distinto, pero eso es lo que la enriquece. Y este libro es una muestra de ello. En cada uno de los capítulos, nosotros aportamos lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos caminado en esta vida y que podemos aportar para nuestra institución.
la memoria histórica del devenir de la Puebla de Los Ángeles y de la Puebla de Zaragoza es fundamental para la creación de nuestra identidad regional. Memoria e identidad son dos elementos que van unidos de manera permanente. En medio de las dificultades económicas que enfrentó la ciudad de Puebla en los años 30, de donde corresponden la mayor parte de las fotos, y del inicio de lo que en esos tiempos fue lo que llamamos la primera expansión territorial de la Angelópolis, cuando la ciudad, entre 1930 y 1940, creció con más de 40 y 45 nuevas colonias. ¿Cuál fue el mecanismo, la forma a través de la cual la ciudad recuperó parte de su lozanía y enfrentó la crisis resultado de la revolución? Fue un elemento fundamental. Fue la celebración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad, que se dio justamente en el año de 1931. En 2026 estaremos cumpliendo 450 años de existencia. Y esto va aunado al quinto centenario, porque ciudad y universidad son dos entes poblanas que tienen una historia conjunta, donde la influencia de una es parte importante del desarrollo e influencia de la otra. Ciudad, Puebla y universidad son un solo elemento. Por lo tanto, yo creo que en esa perspectiva es donde se inserta la idea de este libro. Es una primera obra ya apuntando justamente a los 500 años de fundación de la ciudad y a los 450 años de fundación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nació, como ustedes saben, como colegio jesuita, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que tenemos el compromiso, universidad, sociedad, gobierno, ¿sí?, de diseñar un plan estratégico que nos permita alimentar, desarrollar la memoria histórica de nuestras instituciones y ponerla, como decía José Luis, no solo a las manos de los que somos mayores de edad, sino sobre todo a las nuevas generaciones que tienen que conocer ese elemento tan fundamental: ciudad, desarrollo, urbanización, institución, investigación, docencia, formación de jóvenes. Creo que el gran reto que tenemos ahora es empezar a diseñar ese plan estratégico que nos permita difundir de la manera más amplia lo que hemos sido, lo que podemos ser y sobre todo cuál va a ser el futuro para nuestra sociedad, para Puebla y para la universidad. Yo creo que a todos nos trae recuerdos muy bonitos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestros padres, pero en los jóvenes es la oportunidad de que conozcan cómo era su ciudad hace bastantes ayeres. Es la oportunidad también de que vean y comparen lo que se ha conservado de lo que hemos cambiado, ¿verdad? Y es la ocasión también para que los jóvenes reflexionen del gran compromiso que tenemos y que ahora se los vamos a delegar en ustedes, de conservar lo que tantos años le ha costado a muchas generaciones conservar. Yo creo que eso es lo que a todos nos mueve, ¿no? De alguna manera es como la herencia que les estamos dejando a las generaciones que vienen, que cuiden y que preserven lo que tenemos. A todos ustedes me da gusto verlos aquí en esta tarde. Realmente es un privilegio tener a tan grandes personalidades hablando de un tema que todos vivimos y que nadie estaba preparado para vivir una situación así, y creo que fue el caso de todos nosotros. Las instituciones educativas no estábamos preparadas para esa pandemia, tampoco nuestros estudiantes, nuestros profesores, todos tuvimos que adaptarnos a esa nueva realidad. Y los medios de comunicación
una vez más cumplieron una labor social muy importante. Ellos fueron las voces calificadas que nos orientaron qué hacer, cómo hacer las cosas, a dónde acudir, porque yo recuerdo muy bien que al inicio de la pandemia era como estar en un estado de shock, ¿no? A quien le daban un resultado positivo no sabía ni qué hacer, ni cómo comportarse, ni a quién acudir. Y los medios de comunicación se convirtieron en esa forma de dar alivio a quienes tanto lo necesitaban y tanta orientación requerían. Yo en lo personal quiero agradecerles porque estuve siendo parte de la comisión COVID y además era como vocera junto con la doctora Indiana. Entonces me tocaba estar en contacto con los medios muy frecuentemente y ahí siempre tuvimos cabida, siempre nos dieron un espacio para comunicar a la sociedad en general lo que pensábamos desde el punto de vista científico, que era lo más procedente y conveniente en ese momento. Y también le quiero agradecer a los organizadores de la FENAM que me hayan invitado, porque para mí siempre es una alegría estar en Puebla, una ciudad con una gran diferencia cultural, donde hay varias universidades, y esto hace que mis presentaciones aquí siempre tengan una vitalidad que tal vez en otros lugares de la República no encuentro, ¿no? Y bueno, ya para entrar más en materia, no quisiera yo entrar a desmenuzar cada uno de los cuentos que forman este libro, porque creo que eso podría quizás estropearle el placer de la lectura a quienes les interese leerlo, ¿no? Por eso voy a hablarles más bien de cómo nació mi vocación de cuentista, que fue la primera que tuve, y por qué a lo largo de mi vida siempre he incidido en este género y no lo quiero abandonar nunca. De hecho, me gustaría todavía escribir, si tengo vida, uno o dos libros más. Tal vez ya sería mucho pedir, porque es difícil reunir las ideas para un libro de cuentos. Los libros de cuentos no se escriben de una manera continua, ahora voy a escribir este, lo que sigue, sino que dependen de cómo se van presentando las ideas, cómo van madurando en la imaginación. Algunos llegan, en los mejores casos, en momentos en donde el escritor no las está esperando, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, cuando se me ocurrió la idea de Hombre con militar en el pecho, que es mi cuento más antologado, que está en la mesa de segunda mano, se me ocurrió en un restaurante yucateco. Yo estaba platicando con la madre de mi hija y estaba muy contento, me había tomado un par de tequilas. Y entonces dije, ¿te imaginas que alguien le pidiera un autógrafo a Picasso, pero Picasso le pusiera un tatuaje en el pecho en lugar del autógrafo? Y así se me fue ocurriendo casi toda la historia, ¿no? Y en otros casos hay cuentos que he soñado, como la ganadería que está en la ternura canada, que lo soñé casi completito y me desperté mucho resaltado porque era una pesadilla hasta cierto punto, ¿no? Y escribí esa idea y más tarde la desarrollé, ¿no? Entonces, las ideas van surgiendo de manera inesperada y de manera que es muy difícil que alguien se diga, en 6 meses, en 1 año, escribí un libro de cuentos. Este es un largo proceso de maduración y por eso voy a publicar en mis libros de cuentos con intervalos de 10 años, más o menos, ¿no? Cuando yo pasé a los 16 años, escribí mi primer cuento, que se titulaba La Bóveda, me di cuenta que estaba esperando a los autores de cabecera de cuentos que eran los clásicos de literatura fantástica, como Allan Poe, Lovecraft, H.G. Wells, Julio Brissac, un italiano que no es tan famoso como estos anteriores, pero que creo que está a la misma altura, ¿no? Y pues yo traté de imitarlos, ¿no? Esto es un cuentito muy extraño que ocurre en una cafetería de cerillos. Yo pensé escribir una clase de literatura muy aburrida, en donde la maestra se dedicaba a dictar fichas de autores
y pues para escapar del pueblo de la clase yo me puse a escribir este cuento. Lo mandé a un suplemento del periódico Nacional y milagrosamente me lo publicaron. Yo creo que en ese suplemento no recibió muchas colaboraciones, porque no me mandó el periódico Nacional, era un periódico que solo circulaba en dependencias públicas, ¿eh? Era el periódico oficialista de la época, el más oficialista, porque en aquel tiempo todos eran bastante oficialistas, o diríamos la dictadura perfecta del PRI, ¿no? Entonces, pero cuando me lo publicaron, yo creía ingenuamente, cuando vi nombre de letras de madre, el mismo México, al día siguiente iba a leer mi cuento, pues me dio una gran emoción, sentí que había descubierto mi vocación. Y en realidad sí tuve un proceso de aprendizaje bastante lento porque tardé más de 10 años en escribir cuentos que fueran legibles. Y ya cuando regresé al género, después de haber escrito dos novelas, entonces fue cuando escribí ya a mi segunda mano. Y pues ya habían cambiado mucho mis gustos literarios, ¿no? La vida no había pervertido, ¿no? Y entonces ya no me interesaban tanto los cuentos de evasión, sino los cuentos con fenómenos sobrenaturales, sino más bien la crueldad, el punto de vista satírico para juzgar la existencia, las relaciones humanas, la comedia de las pasiones, los subterfugios, digamos, que todos inventamos para ocultarnos de los demás, ¿no? Y entonces ahí encontré una línea que para mí fue muy importante porque pues fue la que creo que la que me descubrió el ángulo que podía ser más interesante desde un punto de vista literario. Y creo que a partir de Segunda Mano, de Segunda Mano, di un salto que he tratado de mantener hasta la fecha, ¿no? Este género, el cuento cruel, tiene una tradición ya bastante larga en la literatura universal. A partir sobre todo del siglo XIX, ¿no? A partir de, sobre todo de los cuentos de Villiers de L'Isle Adam, los cuentos crueles, que así se llaman, ¿no? Y lo que pasaba en esa época es que empezó a haber un grupo de escritores que se daban cuenta de que los géneros más populares de la época, que era el melodrama, ¿no? Provocaba un autoengaño en el público, ¿no? El melodrama que nos hace creer que siempre tenemos simpatía por las víctimas, que estamos en el lado del bien, que somos seres incapaces de tener impulsos homicidas o de que se ejerce en nosotros la voluntad de poder, ¿no? Y entonces, digamos que trataban de darle un balde de agua fría a ese narcisismo de la conciencia, ¿no? Eso hizo Villiers de L'Isle Adam, eso hizo Baudelaire, en los poemas en prosa del Spring de París, que yo creo que varios de ellos pueden considerarse cuentos, ¿no? Y esas lecturas que yo hice en esa época, digamos que entre los 20 y 30 años, fueron muy importantes para mí porque me descubrieron ese ángulo para enfocar la existencia. Bruce.
물어볼게 꿈에서도 너가 둥둥 떠다닐 것 같아 맞아 멋진 남자 되고파 fitness 끄는 것 같아 맞아 연애가 처음이라 내가 긴장할 것 같아 너가 나의 모든 의문점에 대한 정답인 것 같아 궁금하게 있는데 어떻게 그리 예뻐 신호들만 건너면 oh yeah. Baby 삐딱하게 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 live it up We bump it up 갖다 버려 latte 널 닥치게 만져 나의 new day 나의 꿈속 컬러 타고 떠서 너의 현실보다 멋져 So call me PRDX invader So come on come on 와서 구경해 거칠 듯한 내 맘에 불을 붙여놔 Yeah Es así como llegamos al final de Informativo BUAP. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias a Radio BUAP Chignahuapan, Tehuacán y a Radio BUAP en Puebla Capital. Y gracias también si nos acompañó a través de las redes sociales de nuestra institución. Siga con la programación de Radio y TV BUAP, cuídese mucho y por favor, use cubrebocas.